Diga. Muy buenos días. Mantenimiento rutinario del teléfono fijo. ¿Cómo está, señora? No está aquí el ama, yo no sé cómo va. No se preocupe, usted tranquila porque esto es un control que hacemos. ¿Qué tal va el teléfono? Bien. Está bien, ¿no? Bueno, es que estamos haciendo una comprobación porque ya sabe usted que los teléfonos fijos cada vez se usan menos y estamos ahí con el control del movimiento de mantenimiento, ya sabe usted. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. Va bien, ¿no? Bien, ¿usted me escucha bien? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿me oye usted bien? Sí. A ver, dígame usted 1, 2, 3, 4, a ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que sí, que lo oigo bien. ¿Me oye usted bien? 1, 2, 3, 4. Parece que hay un poco de eco. A ver, 1, 2. 1, 2, es que es la televisión que le tengo puesta. Ah, entonces bájemela un poco la tele porque se me acopla. Claro, es que notaba yo ahí un acople. A mí no me metas el roto. No, que yo no le meto a usted ningún rollo. Es que tenemos que comprobarlo, porque si no, tenemos que cortar la línea. Podría mucho cuando usted era ama. Ya, pero si yo voy a llamar cuando esté el ama. Pero ¿usted me oye bien? Yo sí. Eso es lo importante y lo más importante que hay es que usted me oiga bien. Yo usted le estoy diciendo que sí. Por eso le digo. Entonces, vamos a ver. Un momentito porque le cuento. Soy el operario 437. ¿Me escucha? Sí, sí. Como operario la tengo que cantar porque me obligan una canción. La tengo que cantar una canción porque estamos de fiesta hoy. Es que pasan tantas cosas que yo no tengo ganas de rutina y le he dicho que llame usted cuando usted la ama. Que sí, aquí, pero que yo le voy a llamar. Yo voy a llamar cuando usted la ama, pero que yo estoy obligado a cantarle una canción. ¿Qué va? ¿Ve? Se ha cortado el teléfono. ¿Qué es que le he apagado yo? No, pero usted no, se ha cortado. Le he apagado yo el mío. Ah, que le ha cortado usted. Sí, señor. Pero no corte usted el teléfono, hombre. Y le he dicho que yo no quiero saber nada. Que sí, que hace usted bien, hace usted bien. Pero usted porque tiene yo que... yo no entiendo lo que usted me quiere a mí decir. Cuando esté aquí el ama, a la tarde, que está ahora trabajando... Sí. Llama a usted y hablo usted con ella. Vale, si yo la voy a llamar, yo la voy a llamar no esta... No sabe ni explicárselo lo que usted me está diciendo. Que usted no se preocupe por nada, usted relájese tranquila. Si lo más importante de lo que le he dicho es que el teléfono esté bien. Lo que pasa que es que como estamos de aniversario, que estamos de fiesta, que cumplimos 186 años en la empresa, hoy nos obliga el encargado a cantar una canción que a mí tampoco me apetece, pero la tengo que cantar y usted la tiene que escuchar. Mire, que estoy esperando que me vaya a llamar mi hija, que tengo que irme al médico y no puedo quedar escuchando. Vale, pero espere que cante la canción, escuche. No, porque creí que era mi hija la que me pero llamaba. Pero espérese que tengo que cantar la canción, escuche y no cuelgue. Estamos de aniversario y estamos cantando a una persona que dice que no tiene nombre. Sí. Ay, mira, yo te llamo para ver si el teléfono está bien. Que sí, que lo digo bien. Hombre, y me dices que no sabes, que tú estás esperando a que venga la ama. Ay, la ama. Vale, ama, sí, es que la ama, llama para algo. Ama. ¿Cuándo viene la ama? Ama. Ay, ¿cuándo viene la ama? Ya, pero... El teléfono está bien. Como dice usted, que yo si estoy bien. Pero usted me cuelga. No sé por qué lo ha hecho. No sé. ¿Por qué? Ay, la ama. Ay, la ama. Podría mucho cuando usted da el ama. Viene por la tarde la ama. La ama. Yo no entiendo lo que usted me quiere a mí. Viene por la tarde. Ya. Señora... ¿Le ha gustado la canción? Es un tío pesado. Ya, pero ya lo sé que soy pesado, pero que si le ha gustado. Que si le ha gustado la canción. ¿Sí? Muy buenos días, soy el párroco, le llamo de aquí del Obispado de Sevilla, soy don Lorenzo. Sí. Vamos a ver, tenemos una ceremonia preparada para el día 20 de octubre. Sí, usted estuvo en Suiza, o nació en Suiza. Sí, yo nací, estuve allí con 4 añitos y después... permítame un segundo, sí. Don Lorenzo, un segundo nada más. Sí. Julián, te llamo ahora, ¿vale? Venga, gracias, Sara. Discúlpeme, Lorenzo, ya estoy por aquí. No se preocupe. Bueno, en primer lugar, Amén María Purísima. Sin pecado, te digo. ¿Es usted cristiano? Sí. Sí. No, tengo que reconocerle que no demasiado practicante, porque no voy demasiado a la iglesia, pero bueno, lo llevo. ¿Qué? Porque es cierto que quizás por tema de trabajo y de... Sí, usted, digamos que...
siente, digamos, la necesidad de estar en contacto con Dios, sin embargo, su agenda no se lo permite. Claro. ¿Cómo conoció a su señora? La conocí en un cumpleaños de un amigo. Nos presentaron. Qué bonito momento, ¿verdad? Cuando empiezas a darte cuenta de que ya sientes, ¿verdad?, el amor, ¿no?, por otra persona, ¿no? ¿Qué tiempo lleváis juntos? 8 años. 8 años. ¿Vivís en pecado o no? Bueno, vivimos juntos. Tengo que reconocerle a don Lorenzo que vivimos. Ya me ha dicho usted dos cosas que no me gustan. Una de ellas es que no viene usted mucho a misa y luego me dice también que vive en pecado. Bueno, que sepa usted que suspendo bodas por este motivo, por lo de vivir en pecado. Soy un sacerdote bastante exigente en este caso. No me gusta que vengan ustedes ya sabiendo cómo son sus cuerpos desnudos. Pero bueno, ¿parlez-vous français? Yo parlo un poco italiano, mia mamma. Ah, parli italiano. Sì, un po'. Buongiorno, la spaghetti la bolognese. Es una cosa de las que a mí me gusta mucho. Cuando voy a su santidad el Papa, vamos a un restaurante que hay ahí. Sí. Y es encantador, porque su santidad es un encanto el Papa, ¿verdad? ¿Le conoce usted? No he tenido la posibilidad de conocerlo en persona. No, me refiero a que si le conoce así, digamos, sobre sus discursos y todo, es campechano, es un encanto de papa que tenemos y que estamos contentísimos. Y el otro día estábamos en Italia y salimos a tomar una pizza y ¡ay, cómo nos reímos! Porque come muchísimo, ¿no?, su santidad, el Papa. El Papa tiene un apetito terrible. Señor don Javier, vamos a limpiar un poco estos pecados, ¿eh? Sí. Y si no le importa, vamos a rezar un Padre Nuestro. Perfecto. Cuando usted quiera, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y en la eres de gracia. Eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú seas entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. El Padre Nuestro ha tenido ahí un par de fallos y en el Ave María también, ¿eh? Esto sabe usted que lo vamos a tener que rezar en la boda, ¿eh? Yo me lo tengo en cuenta que me lo tendré más que preparado. Discúlpeme, pero es que también me coge usted trabajando justo. Me imagino. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te estoy echando agua bendita. Espero que sea un matrimonio feliz. Te voy a aceptar este matrimonio, pero por lo simpático que eres, Javier, y por haber estado. Muchísimas gracias. Y que tengas una noche especial. Las campanas las toco para ti. Se me pone la valla de punta. Muchísimas gracias, Lorenzo. Javi, que soy tu padre, que has caído como un chino. Un tanque tú también, ¿no? ¡Ostras! ¿En serio? ¡No te creo! ¡No te creo! Soy el padre Montalvo, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Eres un encanto. Muchísimas gracias, Isidro. ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado tu programa? Madre de mi alma, que he caído de lleno. Venga, felicidades por la boda. Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias. Chao. Dígame. Oye. ¿Sí? Vamos a ver, nos han traído ya la documentación de lo de que de la inspección de lo del gas. Está hablando con Antonio, es decir, aquí hay un problema. Perdona, de la instalación que tuvo José Luis antes de que hiciera la obra. Mari Carmen que hablará contigo, que eras tú la interesada de que tengamos que entregar la documentación. Tú has hablado con Carmela, es decir, es lo que te estoy preguntando. Yo no te pregunto nada más, hija. ¿Que por quién está preguntando? No, es que te cuento. Me ha llamado ahora mismito Camilo. Y me ha dicho. ¿De qué me está hablando usted? Pero si es que me ha dicho Goyita que te llame a ti, Mari Carmen. A ver, perdona, que se ha confundido. No, es que te lo digo por lo siguiente. A ver, perdona, que se ha confundido. No, que no, Mari Carmen. Mari Carmen, que no, Mari Carmen. Que no soy Mari Carmen. Mari Carmen, por Dios. Dígame. Oye, que se ha cortado. Primero. A ver, ¿por qué no vamos a ver si te lo puedo explicar y podemos intentar avanzar la mañana, porque yo así no puedo seguir, porque tengo para... A ver, perdón, es que esto es una casa particular. Pero vamos a ver, no sé dónde estás llamando. Déjame que te lo explique un momentito, por favor. Déjame que te lo explique.
Déjame que te lo explique. A ver, si los han mandado, los han mandado, que he hablado con Goyita, que dijo que estuvo ayer contigo hablando sobre el tema del material que hay que poner para lo de la instalación del gas. Yo he llegado aquí y resulta de que la casa tiene un problema, y es que para meter el tubo tengo que hacer un taladro que no sé si está autorizado o no por fuera del edificio. Me ha dicho, pero es que Goyita, dime Mari Carmen, dime Mari Carmen. ¿Diga? Oye. Diga. Mira, estamos metiendo los tubos del gas. Hay un problema para hacer el taladro de afuera. Está hablando con Mari Carmen. Ella no sabe nada, no se entera de nada. He llamado a su cuñada, me acaba de decir ahora que no sabe nada, tampoco Goyita. Es decir, es que yo no sé qué hacer, si hacer el taladro o no. Yo creo que se está equivocando, ¿eh? Ah, por eso te digo, Paco, que es que yo no sé si hacer el hueco. Y es que me ha comentado tu cuñado que es que a ver qué hacemos, porque es que esto hay que terminarlo hoy. Pero que yo creo que se está equivocando con el que está hablando, que yo no soy Paco. Por eso te digo, entonces yo lo único que puedo hacer es llamar a tu cuñado y que se acerque él y que lo mire, porque claro, yo ahora me invito a hacer el hueco aquí, no puedo, Paco. Que yo no soy Paco. Ya, no, pero si es que me ha dicho tu cuñado que te llame. Pero si a mí no me está haciendo ninguna tubería de gas ni nada. Pero que me ha dicho tu cuñado, dice, llama a mi cuñado Paco, que por favor que te diga claro el que hacemos. Si es que estamos aquí taladrando. No, si eres Paco, sí, si eres no, Paco. Hombre, no, Paco. Sí. Oye. ¿Eh? Oye, sí. Escucha, que ya está solucionado lo de los tubos. ¿Cómo? Que está solucionado ya lo de los tubos, que acabo de hablar con Carmen y está solucionado y con Paco. ¿Pero con quién estás hablando? Vamos a ver, que es que tenemos un problema para meter los tubos del gas, que hay que hacer un roto, y acabo de hablar a mimito con Mari Carmen. Pero tú te has confundido. Que no, que no. Escucha, claro, si es que se ha puesto Mari Carmen hace un momentito. ¿Pero qué es que Mari Carmen? Yo no conozco a Mari Carmen, ni voy a meter el tubo ni nada. Pero, escúchame, espérate un momento, que está hablando con Camilo, porque hay un problema para sacar los tubos por fuera, que hay que hacer un taladro. Y ¿pero qué tubo? Si yo no voy a meter gas. Pero escúchame, que no se te puede hablar. ¿Pero quién crees que soy? Vamos a ver, que me ha dicho Gonzalo que te llame. ¿Qué Gonzalo? Gonzalo, el cuñado del concejal. ¿Eh? El cuñado del concejal. Pero mira que yo, pero ¿con quién estás hablando? Pero vamos a ver una cosa, Paco. Estamos. ¿Cómo me has dicho? Paco. Yo no soy Paco, hombre. Ya no vas a ser. El teléfono. Pero, ¿qué va? No, ¿cómo que no eres Paco? Por Dios. Venga, hombre, por favor. Nada.